¿Aló? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Elna. Ah, ya, Elna del INSE. Cuéntanos, Elna. Yo tuve una experiencia hace años. Ay, por favor. Cuando tenía 17 años, yo vivía en Talara. Ya. Y tenía un pretendiente que era un militar. Ya. Y tenía un jeep. Y ya. Me invitó una vez a pasear. Allá en Talara había la parte bonita que era Punta Arenas. Ya, sí, con... Pero mi mamá, como yo era chica, me dijo que ella también iba a ir. Ya. Así ya. Que nos fuimos a darnos una vuelta y claro. El chico este paró el jeep frente al mar. Sí. Para conversar. Claro. Y de repente mi mamá me dice, hija, ¿qué es eso que sale del mar? Ah, caramba. Entonces miramos y vimos que salía cantidad de hombrecitos, ah, no, blancos, que... pero sin piernas. ¿Cómo? Y a ver, si entiendo, Elna, usted estaba frente al mar de Talara en Punta Arenas. Ajá. ¿Vieron salir del mar un objeto o vieron salir hombrecitos? No, eran hombrecitos. Hombrecitos. Eran como hombrecitos, pero que no tenían pies. No tenían pies. ¿Y cómo se movilizaban? Flotaban. Y entonces el chico dijo, son las olas, ¿no? Claro, claro. Y mi mamá le dijo, no, eso no son olas, le dijo, esos son duendes. Ah. Porque según mi mamá, mi papá le había contado que mi papá era estudiana y había visto algo semejante. Ya. Entonces el chico dudó y dijo, bueno, nos acercamos más hacia la playa y claro. Prendió las luces. Uh-huh. y alumbró y efectivamente eran duendecitos. Duendecitos. Eran cantidades, miles que salían de la playa. ¿Miles? Y los siguiendo y seguían caminando. Ya. Bueno, entonces al chico le dio miedo, dijo, no, sí, realmente esos son duendes, dijo, vámonos. Nos fuimos, ¿no? Pero me quedó pues toda la vida la... Ahora, esto mi papá, mi papá sí. Me dijo que lo mismo, o sea, exactamente como lo vimos nosotros, los había visto él, pero en Sullana. En Sullana, pero... no, y yo soy la famosa, que veo el 33 en todo. ¿También? Exacto. Entonces estamos en el mismo problema. Y que no sé qué hacer porque me persigue increíblemente. Sí, a mí también. Bien marcadas en mi vida. Ah, caramba, igual a mí. Ya hablaremos sobre el 133, es una cosa de locos. Yo le comento como dato adicional de que todos los días cuando yo salgo de mi casa, al momento que voy a cruzar la pista, pasa un carro. Y cuando yo miro la placa del auto, tiene el número 33. Entonces, esto se da con tanta frecuencia que yo he decidido filmarlo, ¿no? Y no es que yo salga a la misma hora, ¿no? Lo que pasa es que a Anthony Choi han decidido hacer una broma pesada, se han puesto de acuerdo con placas de autos. No, porque yo salgo a diferentes horas del día y siempre en el momento que voy a cruzar la pista de la calle, es una avenida, aparece un auto con placa 33. Yo, como les cuento, le decidí filmarlo y tengo un archivo de esto, que es una cosa de loco, pero que tiene una explicación, ¿ah? ¿Eh? Tiene una explicación. Que bueno, ya hablaremos sobre ese tema.